Bienvenidos al canal de Steelwood Guitars, mi nombre es Carlo y el día de hoy vamos a hablar de una guitarra pensada y diseñada para coleccionistas. Es la Troublemaker de la fábrica Fender, pero como siempre, antes de comenzar esta reseña, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho y activar las notificaciones con la campanita para que se enteren cada que subimos videos nuevos sobre guitarras al canal. En realidad, su nombre de pila es Fender Parallel Universe Volumen 2 Troublemaker Tele Deluxe con Bigsby. Pero en la calle se le conoce simplemente como Troublemaker, que si bien la pueden ver vestida de gala y con smoking, en realidad es probablemente un agente encubierto que tiene bajo la manga un montón de artefactos de los que hablaremos en unos momentos. ¿Y por qué decimos que es un agente encubierto? Si menciono que es un cuerpo de caoba terminada completamente con nitrocelulosa y en color negro, con tres pastillas humbuckers en dorados, un toggle que controla las tres pastillas, volúmenes independientes, tonos independientes, un brazo también de caoba, diapasón de ébano, inlays de bloques. Si mencionamos todos esos elementos, seguramente ustedes están pensando en otra guitarra. Por favor, háganoslo saber en el cajón de comentarios. Y es precisamente eso lo que caracteriza a la serie Parallel Universe de Fender, que utiliza elementos de otras guitarras para crear un híbrido con una apariencia y con un sonido único. Además de todos esos elementos que ya mencionamos, que los hicieron pensar en otra guitarra, tiene otros elementos, como lo puede ser la pala ampliada tipo Strat dentro de un cuerpo de Telecaster Deluxe, y elementos como el binding en el brazo, y pudiera ser que también los inlays de bloque que nos hacen pensar en una Jaguar. Matching headstock, como ya había mencionado, todo el hardware en dorado con los afinadores en perla, y por la parte trasera, una placa que hace alusión a esta edición única llamada Parallel Universe en color dorado. Toda la guitarra es impecable, es elegantísima y llama muchísimo la atención. Pero el artilugio que tiene guardado este espía encubierto viene cuando analizamos sus tres pastillas Double Tap Humbucking de Fender, que el double tap se refiere precisamente a que estas dos pastillas se pueden splitear de una nueva manera que está utilizando Fender, que es push-push. Entonces, cada que uno presiona cada una de las perillas, tanto se levantan para splitear o regresan a su posición original en la que estaríamos tocando tipo humbucker. Lo interesante viene con su perilla de tono, que también cuenta con este sistema push-push, que lo que hace es agregar la pastilla de en medio dentro de la combinación para tener posibilidades diferentes de seteo de las pastillas. Ahora sí, vamos a probarla con sus distintas combinaciones, con un toque de ganancia y recordando que si la perilla de tono se encuentra desactivada, por así decirlo, en realidad, la guitarra funciona como una Telecaster Deluxe, donde sus tres pasos seleccionan la pastilla del brazo, las pastillas de los extremos y la pastilla del puente. Vamos a probarlo tanto como humbucker como con la pastilla dividida haciendo tipo single coil. ¶¶
Ahora activemos su sistema push-push para convertirlas en single coils. Ahora vamos a activar la pastilla de en medio, que es importante mencionar, solo funciona cuando estás en la posición de en medio y cuando tienes activada la pastilla del puente. Funcionando en la posición de en medio como las tres pastillas al unísono y con la posición de abajo, la pastilla del puente y la pastilla de en medio. Probémosla primero como humbuckers. Posición en medio, tres pastillas. Y con el selector hacia abajo, pastilla de en medio y pastilla del puente. Ahora, en esta misma posición, spliteamos únicamente la pastilla del puente. Ahora, con la posición de en medio, teniendo activas las tres pastillas, spliteando únicamente la del brazo. Ahora con ambas pastillas spliteadas, y ahora únicamente la del puente spliteada. Espía encubierto, esta es la Troublemaker Defender de su serie Parallel Universe en su volumen 2. Y esto es Steelwood Guitars. Muchas gracias.